Hoy nos toca hablar de rosca política y también de este paso de ser famoso, porque ser famoso ya no es más un... A ver, el término famoso no es más un adjetivo, ahora es un sustantivo. ¿Qué sos? Famoso. Y muchos se volcaron a la política. Y no solamente hablamos del de cierre de las listas del fin de semana, sino que es algo histórico y no solamente propiedad de los argentinos. Para hablar del tema estamos con Daniel Rosso, que entre otras cosas está a cargo de un posgrado de comunicación política de la UBA, fue secretario de comunicación de, de la ciudad, un hombre que sabe acerca de estas cosas. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Un lunes a la mañana lo valoramos aún más. Eh, les decía, el fin de semana cerraron las listas. Y, y la novedad, hubo muchas novedades, se confirmó que Cristina Fernández Kirchner se postula, etcétera, etcétera. Pero también se agregaron famosos que, que no estaban en, en la lista en un principio. Incluso se bajaron otros como Facundo Manes, que era un número puesto para eh, el espacio de Cambiemos, y sin embargo no ocurrió. Tenemos un, un paño con algunos rostros que ustedes seguramente los van a ver y van a conocer quiénes son, pero quizás no sepan. ¿Por qué espacio político se presentaron? ¿Tenemos el paño para, para ver eh, eh, las noticias? Y si no, empezamos a conversar primero y después vamos este, desarrollando. Cuando esté el paño me avisan. ¿eh? Ahí está, mira, Débora Pérez Volpin, uh -huh. ella, periodista, que se presentará para, como candidata a legisladora por el espacio de, de Lustó, Matías Tombolini, eh, también se, se presentó... Estaba allí Susana Andrade. Y teníamos también otro paño, en otro momento lo, lo presentamos con eh, incluso algunas novedades que se presentaron en el último momento, como Amalia Granata, Franco Bañato, Carolina Píparo, Josefina Pouso, que es modelo, uh -huh. eh, Gisela Marciota, es otra de las periodistas Gisela que, que se sumó. Bueno, en un rato uh -huh. vamos a, a ver eso. Eh, decíamos, no es nuevo eh, esto, ni en el mundo, ni en la Argentina, pero ¿se está acentuando? Yo creo que sí, y quizás tenga que ver con dos cuestiones. Uh -huh. Por un lado, con el tema que, de que eh, la denuncia se ha transformado como el discurso político dominante. ¿Mm? O sea, todos los actores políticos se denuncian entre sí. Uh -huh. eh, desde las bolsas de López por un lado, los Panamá Papers por el otro, el correo, etcétera, etcétera. O sea, todo el sistema político, todos los actores del sistema político se van denunciando. Sí. Si la denuncia es el discurso dominante, lo que se produce es como una especie de vaciamiento de legitimidad del sistema político y necesita relegitimarse trayendo dirigentes desde afuera. ¿Tan importante es la denuncia en, en, en la política argentina? Yo creo que eh, si vos ves, eh, bueno, históricamente lo ha sido, pero uh -huh. en la última etapa como que eso se ha eh, radicalizado, de algún sí. modo. Y si vos ves eh, las listas de los candidatos. Todas las listas han puesto en un lugar muy central a dirigentes que tienen alta performance en la denuncia. Uh -huh. O sea, desde Lisa Carrió y Ocaña sí. en una lista, eh, Gabriel Cerruti este, en otra, Estolvícer eh, este, en el caso del masismo. Uh -huh. O sea todos tienen en un lugar muy central de sus armados electorales a voces que tienen alta destreza para la denuncia. A ver, eso me, me explica, por ejemplo, Carolina Píparo, que fue una, una víctima de la inseguridad, y que bueno, ella ahora eh, desde hace rato está en movimientos eh, sociales que tienen que ver con, con mayor seguridad. Me explica Gisela Marciota, Pérez Volpin, porque son periodistas y quizás, bueno, como decís vos, al ser el rostro de... Esas noticias. Ahora, me queda Josefina Pouso, que es la modelo, Franco Bañato, Amalia Granata. Ah, Amalia Granata se peleó con Aníbal Fernández en su momento. Y ahora se acaba de pelear con, con Eduardo Feynman. Con... Sí, es cierto. Eh, y, y el resto de, digamos, las hipótesis, claro. por ejemplo, eh, ser famoso, como en, no sé, en su momento fue Daniel Scioli, que muchos se olvidan, pero él fue motonauta. Algunos dicen que competía solo, pero no importa. Eh, fue famoso en ese sentido. Eh, mira, ahí estamos viéndolos, por ejemplo, a Franco Bañato. Uh -huh. Carolina Píparo, que en Píparo se presenta por Cambiemos como diputada provincial. Allí está Josefina Pouso, que uh -huh. es candidata a senadora nacional eh, por Proyecto Sur de Pino o sea. Solanas. Ahí vemos a Gisela Marciota, eh, que se presenta por eh, La Unión Ciudadana, el espacio de Cristian Fernández Kirchner. Ahí está Amalia Granata, eh, diputada nacional por Santa Fe. Eh, y ahí está otra vez Franco Bañato. Claro, eh, eh, de todos modos, a ver, que la denuncia sea el discurso dominante no solo explica que haya periodistas en las listas que efectivamente tienen capacidad este, para, para, para ese tipo de discurso, uh -huh. sino que lo que hace la denuncia es todo el tiempo eh, hacer obsoleto a algunos dirigentes. Obviamente los que son denunciados. Sí. Si vos, eh, eh, lo, eh, por ejemplo, anoche eh, eh, Susana Jiménez hizo creo que 24 puntos de rating sí. en, en su programa. Hace 30 años que tiene su programa. Mirta Legrán hace como, no sé, 50 sí. años que sí. tiene su programa. Sí. Por lo cual, la estabilidad del sistema televisivo es mucho más alto que el sistema político. O sea, uh -huh. las figuras del sistema político están como renovándose todo el tiempo. Recordá, qué sé yo, la dirigencia del menemismo, prácticamente no quedó ninguno. No. La dirigencia del alfonsinismo, qué sé yo, está moró por ahí, pero sí, prácticamente bueno, está ahí pasó mucho tiempo. ¿no? La dirigencia del kirchnerismo, sí. eh, ¿qué hizo Cristina Kirchner en.? No puso a casi ninguno. Efectivamente, sí. efectivamente. Porque ese sistema de la denuncia de todos contra todos lo que hace es aumentar, como te diría, la tasa de obsolescencia de los políticos. Bien. Entonces hay que buscar recambios. ¿Y dónde se buscan recambios? En los sistemas visibles. Los model, las modelos, las, este, los periodistas, eh, los actores. ¿Por qué? Porque darle construir la visibilidad de cualquier dirigente lleva mucho tiempo. Ahora, está bien, ya me quedó claro eh, que, que gran parte de la explicación tiene que ver con este sistema de denuncia que en política, vos sos peor que yo, no, vos sos peor que yo y eso, se tiran eso, con eso, dardos. Eso, eso, Ahora, eh, ¿cómo explicás eh, los casos de Reutemann, de, de Parito Ortega, de, de, digamos, que vienen de otra época? Ese... Uh -huh. Palito Ortega no, creo que no llegó así denunciando, fue más por cantando yo tengo fe en la campaña y Reutemann por su fama que le había quedado pero también ahí tenías o sea ahí tenías el, el menemismo como gran sistema emergente uh -huh. que también necesitaba dotarse de legitimidad ¿sí? o sea es a ver ¿Qué pasa con la.? Con ah, y la, la explicación era otra. ¿Qué, Va más qué Por eh, mostrarse como legítimo con, con el apoyo de las bases. Mira, vos, vos tenés actualmente, y también pasaba antes, tenés una gran cantidad de técnicas de marketing para acercar la política a la gente. Uh -huh. ¿Sí? De, tácticas de proximidad. Timbrean, este, eh, acercan el escenario a la gente, generan escenarios circulares para estar rodeado a la gente. Sí. Un, un conjunto de técnicas de proximidad. Uh -huh. ¿Sí? eso hace el marketing político. Ahora, después el discurso dominado por la denuncia lo aleja a la política. Entonces, la política está en ese vaivén, la acercan y se al y la alejan, la acercan y la alejan. En ese proceso hay mucho de obsolescencia de los dirigentes, o uh -huh. sea, los dirigentes se gastan rápido, por decirlo de algún modo. Entonces hay que recurrir a otros sistemas, otros sistemas visibles, porque hacer visible una una persona, ustedes lo saben en uh -huh. la televisión, te lleva años y años y mucho claro, dinero. Claro. Mm. Entonces qué hace, cuando la política se vacía, agarra la bueno, dirigente. Agarra uno de otros que lugares. ya sea famoso sí, sí. por otra cuestión, y que ya es visible para decirlo en ese Exactamente. Término. Entiendo. Hacerse Exactamente. visible en el mundo de la política lleva tiempo. En cambio, traer un candidato que ya es visible porque es deportista o porque es actor, es un, una suerte de atajo. ¿Y funciona? O sea, ¿hicieron Mirá, algún estudio una vez respecto a gente outsider, como se dice ahora, que por fuera de la política, una vez que empieza a trabajar, eh, si, si funciona mejor, peor o igual que cualquier otro político? Yo en pero encima no tengo prejuicios. O sea, porque si no sería considerar que alguien, porque está en el mundo del espectáculo, es un ciudadano de segunda categoría. Uh -huh. ¿Qué sé yo? La verdad que la, la, la respuesta que le dio Granata ayer a Eduardo Feima a mí me pareció buenísima. Uh -huh. este, eh, entonces, primero, no, no, no creo que porque venga del mundo del espectáculo de por sí esté inhabilitada o inhabilitado. No, eso Ahora, claro, pero digo, y después ejerciendo... Eh, ¿Le suele ir mejor, peor, igual? Bueno, pasa que es una pregunta muy amplia, ¿no? Tiene fenómenos, tenés fenómenos de todo tipo. Claro. Hay eh, algunos que le va muy bien, otros que, otro que no les va tan bien, pero no, no, no creo que. A ver, una cosa que, que quedó enganchado de lo anterior. Eh, Alguien que es famoso, vos, cualquiera, tiene, sí, tiene encima mucha inversión. ¿Mm? Mucha inversión, ¿por qué? Porque estar ante una cámara, que es lo que te hace famoso, claro. sale dinero. ¿No? Entonces, ¿qué hace la política? La política dice, bueno, a ver, necesito visibles y va tomando. Uh -huh. De esos que toma, algunos funcionan bien y otros no funcionan bien. Claro. Patito Ortega no funcionó bien, por ejemplo. No, es cierto. Bueno, y después tenemos otros casos, que son aquellos que se postularon en su momento y que no llegaron por distintos motivos. De hecho, tenemos allí un, unas imágenes. Nacha Guevara, que ella fue testimonial. En realidad, ella se si hubiera querido, hubiera llegado a ser diputada. Eh, Pinky, el famoso ganó Pinky en la matanza, ¿no? la, la placa roja de, de, de Crónica, que al final quedó en el camino. Y Miguel del CEL, que cuando se hizo el escrutinio para gobernador de Santa Fe... En un momento, es más, él mismo confesó, estaba por encima de, del otro candidato, que finalmente fue el, el triunfador, y dijo: Un momento, dijo, a mí me asusté, lo dijo con otras palabras, ¿no? Miguel de Cel, pero dijo: Me asusté. Después, bueno, por poquito perdió, terminó siendo embajador en Panamá, pero bueno, ya, eso ya es distinto porque, bueno, lo, lo eligió el presidente, ¿no? Nosotros hablamos siempre de casos de, de gente que se postuló, eh, como Moria Casán, ¿es cierto? sí. También Moria Casán, claro. Surma eh, Fayad. Zuma sí. Fayad. Sí, 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 hubo sí. muchas candidatas testimoniales. ¿eh? Eh, sí, eh, a ver, también hay casos de famosos o famosas que en simultáneo han desarrollado una militancia política específica, el caso de Nacha Guevara, por ejemplo. Claro. Mm, este... Casi al mismo tiempo, o sea, eh, se fue haciendo famosa por su trabajo como artista, pero al mismo tiempo fue militando. Exactamente. Claro, haces esa diferencia, no está mal. La de el, el político, bueno, Débora Pérez Volpin, yo la conozco hace mucho tiempo, es periodista, ella de, cuando, cuando era adolescente militó en Franja Morada, muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Ahora se vuelca a la política? No, siempre tuvo una relación, pasa que paralelamente desarrolló su tarea de periodista, entonces fue al mismo tiempo. Y después está el paracaidista. Así es. Y dicen, ¿y este de dónde salió? Y de golpe este se, se, se postula. Eh, sí, a, al, algunos que duran muy poco tiempo. Ivo Cusarida, por ejemplo, creo que duró tres meses, ¿no? Claro, <laughs> este... es cierto, sí. Así como subió, bajó. Claro. Es un buen ejemplo. ¿Y esto es, es un invento argentino o no? No, 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 no. no. no eh, este, bueno, hay ejemplos internacionales muy notorios, Ronald Reagan. Claro. ¿Mm? Sí. Pero Ronald Reagan tenía también una particularidad. Él había trabajado en la Ford o en Chevrolet, creo, y era como una especie de eh, vocero de la empresa, por lo cual había desarrollado una gran práctica en comunicación, porque era el dirigente corporativo que se ocupaba de eso. Claro. Pero bueno, eh, Donald Trump. Sí. Donald Trump dice ganó sin la televisión. Pero él fue el líder indiscutido de uno de los reality shows más importantes de Estados Unidos. Claro, no, ella era famoso, no era un empresario claro, más, sino que claro. hizo 14.000 cameos en distintos lugares sí. y a él le encantaba ir a la tele también. Gracias eh, por estar con nosotros. No, gracias hemos, a ustedes. ¿eh? Eh, explicado este, este panorama que habla de política y de famosos.